mi nombre y pues a mí me daba mucho gusto, pero a la vez yo sin darme cuenta me estaba despegando del piso porque pues me empezaron a gustar las fiestas, empecé a ir a centros nocturnos, empecé a tomarme mis copas y a tener muchos amigos y a conocer bonitas mujeres. Y todo era por cuestión del box, y sobre todo que yo era el que pagaba, ¿no? Yo era el que tenía más chance ahí. Bueno, pues llegó la pelea con Lupe Pintor, mi décima defensa, y me ganó y pues yo me sentí, no quedé muy conforme con esa decisión porque pues en todos los periódicos y todos los que conocían de box saben que fue un despojo de mi campeonato. Y me desilusioné y empecé a... Ya me retiré del box en el 79. Conocí a una muchacha, tuvimos dos hijos. Estuve viviendo con ella como 4 años. Pero yo seguía en la fiesta, seguía tomando y luego ya, como me gustaba mucho pelear, una vez me encontré a un cuate que no era ni mi amigo y me dijo, oye, ¿por qué no te das un pase de coca? Dice, y te vas a sentir bien, no te va a dar esa cosa de pelear, al contrario, vas a establecerte. Yo dije, ¿a poco sí? A ver, ya no me doy el pase, no, hombre, pasó como las papas abritas. Ya no pude dejar, nomás darme una, ni comerme una. No, ya después era una cosa seguida y pues para tomar tenía que darme mis pericazos, como le decimos, ¿no? Y así pues fue pasando y cada vez me daba más ansia por probar eso, por necesitar una dosis de la cocaína y me encuentro un amigo, no digo el nombre porque pues ese es el que tenía toda la culpa, era yo, porque a todos dicen, dictaminizan a los boxeadores, no es la víctima, porque se junta con muchos amigos y así también los adictos, los padres decimos, no, es que no te juntes con ese porque ese es un canijo y que es muy vicioso, pero el de la culpa es uno realmente, uno solo, uno es el arquitecto de su propio destino y sabe lo que escoge. Entonces, pues me lo encontré y me dijo, oye, es día de mi cumpleaños, ¿por qué no vamos a mi departamento? Ahí tengo muchas amistades, muchos invitados. Y le digo, pues a ver, vamos. Y ya llegamos allá hasta el Tlatelolco y que abre y que toca y abre la puerta y no, me parecía vapor general, así todo, mucho humo. Y ya que paso y que me empieza a presentar a las personas que estaban ahí, y no, pues era mucha gente importante de la política, artistas, futbolistas, empresarios, no, pues. Y luego me dieron una pipa que dice, fúmale, que vas a sentir bien, a ver. Y que le fumo y no, me pasó lo mismo que con la cocaína. Me sentí flotando y después ya era la famosa piedra, la famosa piedra que se hizo pues bien popular, porque hasta la fecha. Y me sentí pues muy bien, pero después pues ya era demasiado el vicio, ya era demasiada la adicción, ya no salía de ahí de esos departamentos y cada día era más gastar y más gastar y problemas en mi casa con mi esposa y pues opté por salirme de allá para yo vivir mi vida, para no tener que dar cuentas a nadie y hacer lo que yo quisiera. Y yo ya no podía estar en donde no estuviera la piedra. Ya estaba yo muy enviciado. Y me salí de mi casa y estuve
Me llegó un requerimiento de Hacienda también una vez que llegué a la casa otra vez, pero lo más tardaba en llegar que en salirme. Y me llegó un requerimiento de Hacienda que tenía que pagar 5 millones y no me iban a meter a la casa porque eran impuestos. Pues los tuve que pagar y luego pues me junté con pura gente de dinero, que tenía dinero, y al parejo de ellos comprábamos la base, la coca, la piedra y todo eso. Entonces me quedé sin dinero y dije, ¿qué hago? Pues ya de esto ya había pasado como 6 años de mi última pelea. Y entonces fue cuando se vino lo del terremoto y don José Sulaimán organizó, bueno, fue el conducto para que organizara unas peleas en Los Ángeles, California, para recaudar fondos para los damnificados de aquí de México. Y me habló a mí, vino a varios para que hiciéramos una de esas exhibiciones. Y yo fui a Los Ángeles y peleé con un muchacho que ya era profesional y que peleaba 6 rounds. Peleé con él, le gané, vi que me sentía bien apto para seguir peleando. Fui a la comisión, saqué mis papeles otra vez y sí me dieron la autorización para pelear, pero ya después de 7 años. Y empecé a pelear otra vez y llegué otra vez al campeonato mundial. Llegué otra vez a pelear en Australia con Jeff Penny, después de 12 ganadas, y me ganó en la pelea de campeonato mundial. También muy, muy, muy dudosa esa pelea porque le corté el pómulo y dijeron que habían sido cabezazos. Claro, pues estaba allá en Australia. Y aquel era un durísimo peleador también. Total de que ya después que iba a hacer la revancha, pero optó por subirse a otro peso y me tocó pelear, unificar ese campeonato con Daniel Zaragoza. Ya tenía yo 38 años, ya iba a cumplir 39. Total que me ganó también porque ya no tenía yo las mismas ganas de ganar. Entonces me dediqué otra vez de lleno al vicio, porque no me había curado, estaba yo pero pesado en el vicio. Anduve por muchas colonias del Distrito Federal, anduve para allá y para acá, y entonces en momentos me llegaba una soledad, una desesperación, porque pensaba yo en mi familia, pero no me podía contener. A veces me sentía solo, me sentía hasta con ganas de matarme, porque pues como no tenía ya dinero ni nada y andaba yo vagando por todo el Distrito Federal y por donde fuera, y sí, hacía yo rifas de salas, porque en el tiempo que me retiré la primera vez puse un negocio de una vinatería, puse un negocio de una